Verán que mi charla empieza con una fecha y no con un título. Y a lo largo de la charla se van a dar cuenta de por qué esa fecha es importante para mí. Y es trascendental, marca un hecho trascendental y que cambia mi óptica, de la óptica de mi vida científica. ¿Qué es un científico? Uno puede atajarse a usar definiciones más o menos convencionales. Es aquel que estudia o practica la ciencia. Pero yo crecí en un hogar con mucha influencia de mis padres y prefiero utilizar dos definiciones un poco más subjetivas. La de mi padre, que era muy contraria a la percepción de la de mi madre, y que decía que todo médico que no tenía clientes era un científico. En cambio, mi madre me decía que los científicos son aquellas personas que con pasión, perseverancia y paciencia se esfuerzan por hacer posible lo imposible. También en sus extensos monólogos hacía referencias a otras actividades del quehacer humano que también tienen actividades o efectos transformadores, como verán, pero prefiero no introducirme en ese tema e ir directamente al punto de la charla. El punto, mi actividad, lo que realizo yo como científico, es tratar de averiguar la forma y la dimensión de las moléculas. Fundamentalmente, las moléculas que producen las neuronas, esas células cerebrales. Esas células cerebrales, como ven ahí, producen ciertos productos normales que son vitales para desarrollar su función, para que nosotros coordinemos nuestras actividades motrices, por ejemplo. Y en este caso particular, yo me especialicé en estudiar enfermedades neurodegenerativas y estudiar la forma y la dimensión de una molécula que produce un tipo de neuronas que llaman neuronas dopaminérgicas. Esa molécula es una proteína denominada alfa-sinucleína y es importante conocer la estructura porque en función de la estructura, es decir, de la forma y la dimensión, de eso depende el efecto y la función biológica de esta proteína. Que la neurona produce para cumplir una determinada función relacionada con la coordinación motriz, pero que lamentablemente esta proteína sufre una transformación y termina produciendo la muerte neuronal. Es decir, aquel producto normal de la neurona termina aniquilándola. Y cuando ese fenómeno se produce entonces, da lugar a la muerte neuronal y la aparición de la enfermedad neurodegenerativa, que en este caso es la enfermedad de Parkinson. La obtención de la estructura, es decir, conocer a la gente agresora, a la gente que causa la enfermedad, es fundamental porque a partir de esa información, entonces uno puede desarrollar una estrategia para atacar a la gente causal. Una vez que sabe cómo es, puede diseñar una estrategia para atacarlo racionalmente e impedir que se produzca la enfermedad. Esa etapa de conocimiento la generé o arribé a ese conocimiento durante mi estadía en la ciudad de Göttingen, en Alemania, donde pasé muchos años desarrollando la metodología conveniente para estudiar y obtener esta información, que es ni más ni menos la metodología a la que hizo referencia Stanislao en la charla anterior de resonancia magnética nuclear, pero nosotros la tuvimos que desarrollar para obtener este tipo de información, no acerca de las regiones cerebrales, sino acerca de los productos que hacen que esas regiones cerebrales ejerzan su actividad sobre distintas, la actividad motriz de nuestro cuerpo. Y
Cuando me reinserté en el sistema científico argentino en el año 2006, cuando decidí volver al sistema científico argentino, comencé a estudiar cómo es que se produce este fenómeno. Y este fenómeno se produce ni más ni menos porque estas proteínas comienzan a asociarse entre sí, comienzan a juntarse entre sí con moléculas idénticas. Cuando eso sucede, se forma un depósito. Se forma un depósito en la neurona. La región, esa región del cerebro, adquiere una consistencia rugosa y entonces se desarrolla la enfermedad. Sabiendo cómo es que se produce el fenómeno, dimos un paso más adelante aquí con el grupo que formé en Rosario en el año 2006 y viajamos a través de la molécula para ver cómo era que ocurría ese fenómeno de asociación. Esta es la molécula y nosotros tenemos la capacidad de poder meternos en el corazón de la molécula con esta metodología y ver cuál es la zona importante para que la molécula ejerza su rol nocivo. Y lo que detectamos es que existe una región de la molécula, una cavidad que ustedes ven ahí, que es por donde se unen estas moléculas. Por esa cavidad se unen estas moléculas. Entonces, si uno puede diseñar una molécula o un fármaco o una droga capaz de unirse en esa cavidad, se podría inhibir el proceso de degeneración y la célula no sería aniquilada. Eso lo testeamos in vitro y eficientemente demostramos que a través de ciertos compuestos que diseñamos, cuando esos compuestos se unían a esa región, las moléculas se mantenían como entidades aisladas y entonces las neuronas no morían y no se produciría la enfermedad. Estos estudios son estudios in vitro. Lo que yo pretendo hacer a futuro, y espero que suceda, es ya trabajar con modelos animales. Esto causó un gran impacto en la comunidad científica internacional porque por primera vez abría la puerta a la generación y diseño de fármacos para intervenir terapéuticamente en la enfermedad. Es decir, ahora sabíamos quién es el agente causal, cómo es el agente causal y conocíamos el talón de Aquiles donde atacar al agente causal. Y lo que le voy a contar, mi charla va a transcurrir en función de una serie de preguntas que durante todo este tiempo de exposición mediática recibí y que me pareció que grafican muy bien los distintos estadios o etapas de mi vida hasta llegar a la concreción o arribar a este conocimiento científico. Y la primera pregunta que me hacían es: ¿usted dónde nació, dónde estudió, dónde se capacitó? Bueno, yo vengo de una familia bastante humilde. Mis orígenes son humildes. Yo bien podría decir lo que dijo Maradona, que crecí en un barrio privado, privado de agua, de luz y de teléfono, pero no privado de conocimiento. Mi papá era fletero y mi madre era una ama de casa que había hecho hasta séptimo grado y estaba interesada en proseguir sus estudios, pero los padres decidieron que hiciera un curso de corte y confección y creo que toda esa frustración de mi madre la catalizó a través mío. Y entonces yo recibí constantemente un estímulo de mi madre, desde pequeño, por la lectura. Y recuerdo estas revistas que me contaba, que compraba mi madre, con la idea de que yo me incentivara en las actividades manuales o averiguara jugando quiénes eran los próceres de la patria. Pero sin querer, estas revistas fueron mi primer contacto con el quehacer científico. Leyendo Hijitus, yo me contacté con un ser que para mí era alucinante, fascinante. Todos mis compañeros hablaban de Hijitus y para mí Hijitus que salía de la galera y volaba, no me motivaba. La persona que a mí me motivaba era el profesor Neurus. ¿Y por qué? Ese profesor loco
en un laboratorio con probetas y tubos de ensayo, fue la primera idea que me dio de que dos soluciones se pueden mezclar, cambiar de color, dar un resultado explosivo o dar lugar a una ebullición importante. Y entonces, como en casa no había un cobre, o en términos criollos, no había un mango, yo no podía decirle a mi mamá, mirá, comprame unos tubos de ensayo, unas probetas, si quiero empezar a hacer cosas. Y entonces comencé a trabajar con los recipientes comunes, con los vasos, y a trabajar con las soluciones de uso doméstico. La bebida cola, los jugos de refresco, el vino. Y en ese contexto tuve una contribución muy importante de mi padre, que tiene que ver con algo cotidiano que sucedía. Mi padre era un ferviente practicante del monoteísmo. No se equivoque, no son convicciones religiosas. Mi padre era un ferviente creyente y practicante del monoteísmo. Para él, él creía únicamente en el té como la única fuente de cura de cualquier patología menor. Entonces, vos tenías fiebre y el tipo venía y te daba un té con limón. Vos tenías gripe y venía el tipo y te daba té con limón. Es lo mejor que hay. Esto te va a hacer sentir bien enseguida. Entonces, tenías placas en la garganta, te habías tomado 15 pastillas de antibiótico y decía, ¿te tomaste el té? Porque mirá que si no te tomaste el té, no te vas a recuperar. Es como que potenciaba el efecto antibiótico. Entonces eso a mí, a través de esta práctica habitual y cotidiana de mi padre, pude observar que cuando mi padre le agregaba el limón al té, la solución cambiaba de color. Había una decoloración del té. Entonces, eso a mí me inspiró a comenzar a experimentar con las soluciones de uso doméstico en mi casa. Y eso dio lugar al primer episodio que les voy a relatar, que es el caso del vino picado. ¿Qué es el caso del vino picado? Yo comencé a agregarle limón al té y vi que efectivamente, cuando yo lo hacía, también cambiaba de color. Yo quería hacer mis propios experimentos y no ser un mero observador. Cuando le agregaba limón a la Coca-Cola, yo esto lo hacía 35 años atrás, ahora usan limón en la Coca-Cola, o en la bebida cola, perdón. Esta adquiría un gusto agridulce. Y entonces fui por algo que a mí me llamaba mucho más la atención, por el olor desagradable para mí que no me gustaba, que era el vino. Y claro, había visto que entre otras de las soluciones que podía usar, aparte del limón, era el vinagre. Yo no sabía por qué el vinagre hacía lo mismo que el limón, o sé lo que es el pH y me doy cuenta por qué. Pero entonces comencé a practicar con el limón y con el vinagre. Y como consecuencias de esas prácticas, siempre quedaba un resabio de mis actividades en los contenedores que iban a ser utilizados en la cena o en el almuerzo por mis padres. Y la iniciación de mis prácticas experimentales coincidía con comentarios de mi papá que decía, este vino está picado. Y a posteriori de eso, hubo serias discusiones con don Luis, que era el almacenero de la cuadra, porque mi padre atribuía eso a una mal conservación del vino que tenía lugar en el almacén. Pero a posteriori comprobó que independientemente del almacén donde era comprado el vino o de la marca del vino, el vino seguía siendo picado o estando picado. Con lo cual se dio cuenta que el origen de sus problemas en la degustación del vino eran mis prácticas experimentales. Como consecuencia de ello, se restringió mi actividad experimental en mi casa. Yo no pude hacer más experimentos de ese tipo y tenía vedado el ingreso a la cocina, que para mí era
el ingreso al mundo del laboratorio, al mundo científico. Como consecuencia de esa restricción en mis actividades, surge el episodio 2. Mis padres me hacían dormir la siesta y ellos también la dormían, y yo, la verdad, que lo que menos hacía era dormir la siesta. Entonces, en esos momentos en que mis padres dormían y teníamos un toldo, aunque era las 3 de la tarde, pero con el toldo cerrado parecía que fueran las 11 de la noche, y mi padre, que le encantaba el tango, tenía a su vez un pequeño animalito, un jilguero, al cual cuidaba devotamente. Casi obsesivamente se ocupaba de ese jilguero, que para él era su mejor amigo. El problema es que durante esas tardes yo me levantaba, no dormía la siesta, y como tenía vedada mi actividad experimental, me dedicaba a leer las revistas que me compraba mi madre en detalle. Pero cuando yo prendía la luz de la cocina para iniciarme la lectura, el jilguero comenzaba a cantar y cantar y cantar y cantar, y yo no me podía concentrar. Entonces descubrí que si de alguna manera restringía el acceso de luz al jilguero, este dejaba de cantar. Entonces rodeé la jaula con una funda y yo podía leer tranquilamente. Me extendí un día tanto en la lectura que el jilguero, cuando corrí la funda, ya no cantaba más. No le había llegado ni luz ni aire. Y eso provocó la furia de mi padre, y más que la furia, la preocupación, porque veía ya que mis actividades no solo tenían un efecto sobre su paladar y sobre su gastronomía, sino que podían poner en riesgo la vida de cada ser vivo en la casa. Y entonces comenzó a incentivarme en la práctica activa del fútbol, porque para él lo importante es que yo estuviera fuera de casa. Y eso generó un conflicto con mi madre, que veía en mí un potencial para hacer un camino o una carrera universitaria. Y durante toda esa secundaria, durante todo el término de la escuela primaria y de la secundaria, fue un debate y una pulseada entre mi padre y mi madre. Y yo me di cuenta, a pesar de que para mí también era un debate, porque en el fútbol lo hacía relativamente bien, no implicaba un gasto para la familia, estudiar una carrera universitaria sin el apoyo económico de mis padres implicaba una carga para ellos sobre mi actividad. Sin embargo, yo me di cuenta que mientras que mi madre apoyaba mi potencial para hacer una carrera universitaria y mi inquietud hacia hacer una actividad de investigación científica, en realidad mi padre, el incentivo sobre el fútbol era para proteger a la humanidad de un efecto negativo que podría derivar de mi actividad científica. Entonces me decidí por hacer una carrera universitaria. Y mi padre me dijo, recuerdo sus palabras, bueno, prepárate, vas a tener toda la vida una carga de sentirte un futbolista frustrado. A lo que mi madre respondió, si ya tomaste la decisión, lo importante ahora es que no seas un científico frustrado. Y así inicié mi carrera universitaria, que tuvo algunos pilares característicos, que era el menú ejecutivo, que para mí representaba la vianda que me preparaba mi mamá todos los días, con el sanguchito de jamón y queso y una botellita de agua mineral, con lo cual tenía que costearme con eso desde las 8 de la mañana que salía de casa hasta las 10, 11 de la noche que volvía, porque también tenía que cumplir tareas en el centro de estudiantes, no por convicciones políticas, sino que para mí estar en el centro de estudiantes y cumplir una actividad a ciertas horas durante la tarde implicaba tener apuntes gratis, acceso a bibliografía que de otra manera mis padres no podían costear. Y así fue que pasando todo el tiempo en la universidad, me puse no solo a cursar una carrera, sino que como que me quedaban gaps en el medio, terminé recibiéndome de bioquímico y de farmacéutico. La bioquímica representaba para mí la entrada
al ámbito científico, el carné para entrar y hacer mi carrera doctoral. La farmacia implicaba para mí cierta seguridad económica. Las becas para estudiantes de doctorado eran, desde el punto de vista económico, no representaban casi nada, entonces yo me lo compensaba haciendo guardias los sábados y domingos en farmacias. Y eso me permitía a mí comenzar a retribuirle de alguna manera a mis padres todo el esfuerzo que ellos ponían a diario. Por ello, yo soy un ferviente defensor de la educación pública, gratuita, masiva y no elitista, porque en mi caso particular, yo no hubiera tenido la posibilidad de estudiar y realizar una carrera doctoral si no hubiera en la Argentina una educación pública, gratuita, masiva y no elitista. Y así comienzo la carrera doctoral, y esto tiene que ver con la fecha que ustedes ven, que ustedes vieron en la en el primer slide que les mostré. Haciendo mi carrera doctoral, estábamos estudiando una proteína que no era tan importante como la proteína que yo estudio ahora, porque no daba lugar a ninguna patología severa, pero sí estaba involucrada en ciertos mecanismos celulares y moleculares que a nosotros en ese entonces nos interesaban. Y si bien teníamos una tecnología bastante obsoleta, es decir, los equipos de resonancia magnética nuclear que teníamos eran realmente viejos, comparado con cómo había evolucionado la tecnología en el mundo, nos arreglábamos como podíamos. Le poníamos pasión, le poníamos paciencia y le poníamos perseverancia. Y racionalidad. Y así, llegado un momento, luego de estar trabajando 2 años con esta proteína, cuya estructura se desconocía, nos enteramos que en la Universidad de California había un grupo muy prestigioso, con mucha tecnología de avanzada, con mucho mejor financiamiento que nosotros, que estaba trabajando en el mismo tema que nosotros, o que nosotros estábamos en el mismo tema que ellos, éramos competidores, y la información que teníamos era que prontamente, ya estaban muy, muy prontos a obtener la estructura de la misma proteína durante el cual yo había involucrado 2 años de mi vida. Y entonces tuvimos que adoptar una postura. ¿Qué hacemos? ¿O aceptamos las cosas como son o aceptamos la responsabilidad de modificarlas? Y con quien era mi director, que hoy es uno de los científicos más destacados de la ciudad de Rosario. 2 minutos. Entonces acordamos que había que aceptar la responsabilidad de modificar las cosas. Y lo que hicimos entonces fue internarnos en el laboratorio durante 2 semanas. Y durante 2 semanas desarrollamos todos los trabajos y todas las actividades en el laboratorio. Y esto de la cuchara voladora tiene que ver con que había una persona, el personal, doña Marta, que hacía la limpieza del laboratorio. Imagínense, entraba a las 4 de la mañana y nosotros estábamos ahí, se iba a las 4 de la tarde y nosotros seguíamos ahí durante 2 semanas seguidas. Y habíamos adquirido cierto grado de confianza. Y Marta, aparte de hacer la limpieza, me preparaba infusiones. Y siempre era un té, nunca un café, nunca una lágrima. Por eso para mí Marta también era una practicante del monoteísmo y yo tenía cierto link familiar. Y lamentablemente, durante uno de esos procesos, al estar más dormido, voy a hacer una maniobra sobre el resonador y al agacharme, la cuchara viaja literalmente, se expone al campo magnético total y viaja literalmente 50 centímetros y se incrusta contra el magneto. En el mismo momento siento un grito detrás mío y las palabras que dicen: Santa Bárbara, Dios mío, libéranos del mal. Claro, Marta desconocía las leyes del magnetismo y lo único que había visto era 2 seres humanos, 15 días metidos ahí, con barba creciente, cada vez más desalineados, y una cuchara que bajaba 50 centímetros. Nunca pude convencer a Marta de que eso era normal,
Y por lo tanto, aparte de diseñar mis experimentos, a partir de esa fecha tuve que ocuparme de la limpieza del laboratorio. Por eso tuve un efecto positivo muy importante, y es que logramos terminar el trabajo y publicarlo el 7 de agosto de 1996, con 16 días de anticipación al grupo competidor, en una revista de mayor impacto, de mayor repercusión internacional. Y eso me dio a mí la pauta de que desde aquí se podía, desde que aquí se podían hacer cosas. Si uno le metía pasión, si uno le metía paciencia y perseverancia, y transformaba la pasión en coraje, en acción, en ímpetu, en carácter, si ponía lo que hay que poner, las cosas se podían. Y me cambió el chip, ese chip que me habían metido acá no se puede. Dije, sí, ahora se puede. Y la otra pregunta que me hicieron es, ¿por qué decidió irse del país? Yo no decidí irme del país, no teníamos tecnología, no había tecnología. Entonces, por más que uno pusiera pasión, por más que uno pusiera perseverancia, por más que uno pusiera paciencia, no podía luchar contra la falta tecnológica. Y entonces me fui a Göttingen, me ofrecieron una posición de jefe de grupo en Göttingen, donde la situación es radicalmente distinta. Un presupuesto de 1.000 millones de euros por año para 80 institutos, una ciudad con 40.000 habitantes y 42 premios Nobel, es decir, casi un premio Nobel cada 1.000 habitantes. Y era muy fácil realizar, muy sencillo, se respiraba ciencia en la ciudad. Allí formó el grupo de biología estructural, y el laboratorio se denominaba la Little Rosario, the Little Rosario, la pequeña Rosario, y es porque todo el laboratorio estaba prácticamente el 90% formado por estudiantes o rosarinos o santafesinos de universidades también públicas, gratuitas. Y ese conocimiento al cual arribamos, la estructura de la molécula, lo hicimos con ese grupo. Y más allá de los alabanzas de uno de los directores de Masplanck, ahí me di cuenta que la diferencia entre un científico de Argentina y un científico de Alemania no era genética, sino era ambiental. Si uno ponía a los jóvenes universitarios en un ambiente adecuado que explotara su actividad científica, entonces iba a arribar al conocimiento. Era una cuestión de generar el ambiente adecuado. Por eso es que decido volver. Decido volver porque en el año 2006 invierte en ciencia y tecnología, y teniendo tecnología, teniendo los recursos humanos y teniendo un compromiso ético fuerte, muy fuerte de mi parte, porque no se olviden que uno se forma en una universidad pública gratuita, es porque hay gente que a diario abona o paga sus esfuerzos y sus impuestos y se esfuerza para que uno pueda capacitarse. Entonces, para mí lo más importante era devolverle a esa sociedad un poquito de todo lo que ellos me habían dado. Y así entonces vuelvo y genero el grupo de biología estructural aquí en Rosario, que son los que hicieron el descubrimiento clave el año pasado. Yo solamente los guié y generé un ambiente en el cual estos jóvenes pudieran explotar científicamente. Es todo lo que hice. Esta respuesta, la respuesta a esta pregunta, creo que ya está. ¿Y qué sintió usted ante este logro científico? Lo voy a resumir fácilmente. Una sensación de agradecimiento a mi madre por toda la inspiración y la motivación desde joven. A mi mujer por acompañarme en cada uno de los momentos. A mis hijos, unas disculpas grandes por todas las ausencias durante estos últimos años. Y a mi grupo, un gracias grande, porque fueron ellos los verdaderos artífices de descubrimiento que puso a Rosario en el mapa mundial de la ciencia en el campo de las enfermedades neurodegenerativas. Y a la sociedad, lo que sentí es eso. ¿Vieron cuando los jugadores se sacan la camiseta, se cuelgan en el alambrado y le gritan el gol a la tribuna local? Eso es lo que sentí. Una sensación de alivio, de decir, bueno, por ahora, por lo menos ahora estamos un poquito más a mano. Por lo menos pude devolver un poquito a esta sociedad de todo lo que la sociedad me dio a mí, permitiéndome capacitar en una universidad.
Por eso es que fíjense y dense cuenta de que yo no planteé nunca el alcance de lo que descubrimos desde el punto de vista de la inteligencia. Porque yo no creo que lo que escasee sea la inteligencia, sino que lo que escasea es la convicción, la perseverancia. Mi madre siempre me decía, cuando yo le decía, mamá, no sé, yo en la secundaria veo chicos que tienen muchas más ideas que yo, no sé si yo voy a funcionar bien. Me decía, mirá, los hombres inteligentes no son los que tienen muchas ideas, son los que le sacan provecho a las poquitas ideas que tienen. ¿Y cuánta razón tenía? Hoy no solamente me he decidido reinsertar en el sistema científico, saliendo de una posición científica ideal como era hacer ciencia en Alemania, sino que he tomado la decisión de instalarme definitivamente en el país y extender esto que hoy son 6 estudiantes, que dentro de 5 años sean 30 estudiantes que están bajo mi supervisión. Pero esto ya no solo depende de mí, y espero que ilumine a aquellas personas que están en superficies superiores para tomar decisiones al respecto, que nos apoyen y que nos permitan seguir haciendo ciencia de alto impacto desde la Argentina. Y un mensaje que les quiero transmitir: esta persona que le está hablando no es una persona inteligente. Tengan en mente que es apenas un ser perseverante. Muchas gracias.